10 minutos ya ganaban 2-0. El descuento para Defensa y Justicia iba a llegar con este tremendo bombazo de Emiliano Ciucci, lateral del equipo de Ricardo Kuzemka. De manera, Hernando Ciucci, Alioco, Greco y Maceira. Mitad de la cancha, Solana por la derecha, Vega el zurdo por la izquierda, Lorefice y Zárate, la doble dupla en el mediocampo, en el centro de la mitad de la cancha, con Pergese, el hombre que jugó en Racing de Córdoba, y el Bati Aranda, los 11 titulares de... Estás muy convencido de que sale un buen partido, te veo, ¿no? Esperemos. Este es Solana, Solana, tirando la pelota larga, Solana. Jugaron por afuera ahora, buscando la posición otra vez del jugador Ciucci. Ciucci, entrega para atrás, Zárate. Estaba controlando en la mitad de la cancha. Una vez más, Aldo Civi. Atención, se muestra Zárate. Zárate, venía Aranda. Aquí está Ciucci, en la mitad de la cancha. Otra vez Solana recibiendo. Solana presionaba el jugador Velázquez. Viene Zárate, presiona también en la mitad de la cancha Lidia Gallardo, la pelota por el centro, viene a buscarla otra vez, Vergese, pena para atrás, controlaba la pelota Aranda, la cambió Aranda, Aranda, juega Ciucci ahora, acompaña a Solana, se muestra para recibir Vergese, la pelota para atrás, la tiene Zárate, aplaude Lorefice reclamando la pelota. Aquí la tiene otra vez el jugador Aranda, el bati para atrás, la mete para Zárate, va enganchando la marca otra vez, es de Velázquez. Ciucci, Ciucci, y para atrás, buscando la posición de Ayoko. Recupera el 5, la refice, juega de primera, este es Zárate. Ya picó el Chiqui Solana, la metieron sobre el sector derecho buscando a Aranda. Sale de la marca Aranda, y unos metros más atrás buscando para Ciucci. Este es Ciucci, enganchó y pasó Aranda por adentro. A rebote, no le queda Gallardo, sigue a Zárate. Vega por adentro, llega Vergese también, Solana va. Este Vergese, levanta Gallardo, otra vez Martínez, se la roba a Gallardo, al propio compañero. Este es Gigli, Gigli, buena pelota para Campo Dónico. Marcaba Ciucci, la tiene Hernando. Se va armando el partido. Sí, de a poquito, reitero, se cierra mucho, no abre la cancha para avanzar, para adelantarse Aldo Civi. Lo tiene que buscar más a Rosselli por el costado derecho. Ciucci que la tiene. Pegadito este partido se viene Domingol con Garofalo y con la Vecchia. Pegadito a ese encuentro que van a estar transmitiendo los muchachos entre Racing y River. Estarán desde Rosario Perazzo y Martínez para News y Argentinos. Y luego, obviamente, Gilardo y Pacini para Vélez y Banfield. Centro al área, Sef. Y la sacando la pelota. De la defensa del conjunto malplatense. Séptimo gol de goleador de Pergamino con la camiseta de defensa. Ciucci, Vergese, la pelota es... Controlaba la pelota otra vez el jugador Lorefice. La tiene Lorefice, levanta la cabeza, la va cambiando de frente ahora. Está ganando defensa 1-0. Este es Ciucci. Ciucci. Zárate. Este es Solana. Solana. Hay diferencias numéricas, ¿no? Cada vez que tienen la pelota. Mira, 6 contra 3. Ahora se suma en otro sector Velázquez, pero la va a perder. Ciucci, desciende bien para marcar. Está jugando mejor colectivamente el equipo que va ganando el partido, ¿no? Bueno, sí, yo no digo que no sirva, que creas es otra cosa. Solana, y sí, hay rachas. Yo creo que lo condiciona el jugador. Viste, con un equipo te gana siempre, te gana siempre, te gana siempre, te condiciona, ¿o no? Pero los jugadores van cambiando. Los equipos. Está bien, pero las rachas, viste, condiciona, me parece. Puedo nombrar un sí absoluta en Aldo Civi. ¿Cómo arrancó Zárate? Nadie lo siguió. Ciucci, Zárate. A defensa otra vez, señores. La tiene por aquí el jugador Solana, la juega por el medio. Jugadores que muestran un nivel superior en Defensa y Justicia con respecto a los que tienen enfrente, ¿no? Como el caso de Solana, como el caso de Zárate y también el empeño del bate a la cara. Vergese, rebota la pelota en pena, señores. Se va contra la línea ahora. Gallardo la juega para Cajara Villa, la saca por afuera. Este Velázquez devolviendo de cabeza. Por aquí está Ciucci. Ciucci va, insiste el 4, la metió para Aranda, juega de primera para el Chiqui, Solana levantó la cabeza, por adentro va llegando Vergese, centro para Vergese, llega Aranda, el Turco Sef. Gigli en el área, por afuera llega Velázquez, lindo cambio de Campo Dónico, bien por Mariano, Velázquez, mirá lo que hizo Velázquez, Ciucci, lo tiene a 2 metros a Gigli. Saca la pelota Cajaravilla. Casi te mata. Arbiti con la pelota, la jugó por el medio, la metió otra vez para Ramúa. Entrega más atrás. Este es Genuncio. La quiere por afuera Velázquez. Reclama la pelota Velázquez. Va el zurdo. Gigli por afuera, por adentro Campodónico. No la suelta Velázquez. Velázquez. Lo comió Ciucci. Este es Cajaravilla.
falta. Tiro libre que favorece otra vez a Defensa, señores. Después tiene que llegar a tres cuartos, tratar de asistir a sus compañeros, de buscar a Gigli. A lo mejor, como no le llega a Clara, también tiene la necesidad de bajar. Pero fue durante todo el partido, porque Diego Martínez en alguna oportunidad, que ya no está en la cancha, lo hizo. Pero fue él el responsable de ser el lanzador, ¿eh? Para Martínez y para Gigli. Maneja la pelota de Defensa y lo hace muy bien el equipo de Saporiti. De no estar jugando de todo bien Defensa en este partido, tanto que lo elogiamos, ¿no? Y había jugado muy bien ante Almagro, lo recordás, y otros partidos que no fueron televisados, pero que han tenido buenas referencias, han dado buenos comentarios. Lindo cambio de Arbiti. Ramúa, la pierde Ramúa y se viene Ciucci, va a la contra y ya picó bueno. Sale pena, la tiene el Olefice. Cambiala toda, qué bien que la cambió. Se viene el cuarto, te digo, se viene el cuarto. Este es Vega, Vega que engancha, Vega que la tiene. Se abre demasiado. Está de izquierda, ya la tiene Buján. Buján con la pelota para Seltzer. Se viene Seltzer, está dentro del área Toneloto. Aparece Cerezeto. La viene a buscar Caballero, falta contra Caballero. Dice que no el árbitro, que se levante. Y la tiene el capitán Zárate. De primera a la derecha, a Río Nuevo se tira. A Amarillo Paredes. Mira Paredes la pelota. Argo de Paredes a campo de Defensa. Ganando de cabeza, deje seguir Faraoni. Buena ley de ventaja para Duarte. Y Duarte. Segundo tiempo. Y el que mejor lo interpreta es Caballero. Si ellos enchufan, Independiente lo puede ganar. Igual, algo le pasa a Ortega. O algo tiene Ortega que no le pega al arco. Puede Facundo Fernández, se quedó Guzmán con la pelota. Que metió el bochazo largo a la posición de Ciucci. Perdió Ciucci con Caballero. Que se levante, dice el árbitro. La saca Ciucci. No llega el capitán Darío Zárate. Muy ansioso Cusenca, igual que Trota. Lateral para Ortega, que no le acuerda el burro. El burro lo desbordó, le ganó a Ciucci. Ahora bien parado, se recupera el 4. La saca Ciucci largo. Corre Marzottini. Que no tuvo un buen partido el Pucho, el capitán. Al remate el peligro que tenía pensado. Habían ido los centrales. Vega, arranca Vega por la banda, saca centro malo. Muy pasado. No salió la pelota, la rechaza con Zaval. Quiere complementar Ciucci, le va a quedar a García, desde el piso la toca Bárbaro, qué asistencia. Por el costado izquierdo, después la dilapida Longo, que hace un mamarracho. Fue buena la recuperación de Ciucci, de todas maneras. Porque siguió corriendo, no se fue de la jugada y recuperó el balón. ¿Qué cobró? No sé. Entonces es importante saber quién se puede quedar afuera. García. Ciucci, falta de García. ¿Está amonestado García? Sí, se va. Sí. Se va García, segunda amarilla. Una tontería, mitad de campo. Había tres compañeros que iban a marcar. El Chulo se agarra la cabeza, no lo puede creer. Yo digo que... Está en la cancha para reemplazar al lesionado Sarria. En lo futbolístico no defraudó. Pero después de estas dos patadas, la primera que le pegó a Vega... Esperar en la tabla. Se mete, excitado los hinchas del Decano, sí. Se mete en zona de promoción y supera rápidamente con un gol el impacto de quedarse con 10. Eso es clave. Musto. La baja Longo. Viene Tití, la perdió Longo. Ciucci que marca, Ciucci que sale. Toca arriba para Aranda. El bate de Aranda con Páez. A ver quién gana en esta. Aranda con Páez. Gana Páez. Firme. Ferrio en la marca. La pelota que viene hacia atrás. 1-0 gana el Decano Atlético Tucumán. Queda cerca del ascenso directo. Ahí nomás de Aldo Civi, que juega el sábado. Lorefice, la saca el arquero, se la queda Schuk. Florido le pega, Ataca Defensa. Ciucci. Ciucci. Respuesta desde la valla para el equipo. Se viene una variante. Saldrá Musto. Correcto. Peleando la pelota Reynoso. Cubrir y además estaba amonestado. Por eso el refresco, Verón. Antigua, ¿no? Cassioli, refresco. Muy antigua. Sí, sí. Lo están atendiendo de una molestia muscular a Musto. Hizo un gran esfuerzo el 5. De interesante partido. Está para piso, recuperó y salió el gladiador. Toca para la pulga. En la izquierda viene Longo, viene Longo, viene Longo. Espera Rodríguez. Longo la mostró, Longo escapó, Longo perdió, la regaló. La gente se desilusionó. Pero Longo no da más. Hizo...